deporte tenemos un programa muy especial desde Águilas. La localidad murciana se convirtió en el epicentro del triatlón nacional e internacional durante unas intensas jornadas que comenzamos a repasar con el triatlón militar. Soy de la unidad organizadora, con lo cual doble motivación. Y nada, como objetivo, ganar, quedar entre los 10 primeros y por equipos la Guardia Real, que intentemos lograr la victoria. Y es que Águilas acogió la 15ª edición del Campeonato de España de Triatlón Militar, una prueba organizada por la Guardia Real por encomienda del Consejo Superior de Deportes y en colaboración con las federaciones española y murciana de triatlón. Una prueba que quería servir como el mejor escaparate posible para la candidatura que Águilas ha presentado para acoger el Campeonato Mundial de Triatlón Militar 2020. Una cita mundialista cuya edición de 2018 se celebrará el próximo mes de junio en Suecia y para la que este Campeonato de España otorgaba plazas. Además, buscando reforzar ese escaparate internacional de la localidad murciana, en Águilas participaron también representantes de cuerpos y fuerzas de seguridad de Holanda y Alemania, tanto en categoría masculina como femenina. Y a este Campeonato de España de Triatlón Militar también fueron invitados a participar integrantes de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de la región de Murcia. En total, más de 130 participantes que fueron los grandes protagonistas del arranque de un intensísimo fin de semana que iba a reunir en la localidad murciana a más de 3.000 triatletas en unas espectaculares jornadas deportivas. Y ya sin más preámbulos, nos centramos en el aspecto puramente deportivo de unas pruebas, las correspondientes al Campeonato de España de Triatlón Militar, que se disputaban sobre distancia olímpica. Es decir, primer segmento de 1,5 kilómetros sobre las aguas del Mediterráneo en dos vueltas. Después 40 kilómetros de segmento ciclista. Y por último, 10.000 metros de carrera a pie por las calles de Águilas. Estamos ya en la prueba masculina, justo en el instante en el que arrancaba el segundo segmento de competición. En el primero, en los 1.500 metros de natación, primera posición para Alberto Rodríguez Valencia, integrante de la Guardia Real, seguido muy de cerca por los alemanes Bastian Glosshuber y Timo Schaffel. Estos tres triatletas, junto a otros tres participantes encabezados por Bilal Ahmed del Ejército de Tierra, componían el grupo de cabeza en los primeros kilómetros del segmento ciclista, de 40 kilómetros de distancia. Su objetivo estaba claro: abrir el mayor hueco posible porque había rivales fuertes que venían por detrás. Y es que la gran amenaza para el grupo de cabeza era Álvaro García, representante de la Guardia Civil. Con el dorsal número 1 a sus espaldas, gracias a su victoria en la edición de 2017 celebrada en la también localidad murciana de San Javier, el triatleta pacense iniciaba una persecución en solitario para tratar de llegar a la altura de sus rivales, antes de arrancar el último segmento de la prueba. Y en la carrera femenina de la primera transición de la prueba salían a la par una de las representantes internacionales que se habían dado cita en Águilas, la alemana Eva Augustin y Sara Caraballo del Ejército del Aire. Por detrás, a una distancia todavía no demasiado considerable, se montaban en sus bicicletas Manuel Alonso del Ejército de Tierra y Libertad Luján de la Guardia Real. Pero Eva Augustin, la triatleta germana, no tardaba más que unos pocos kilómetros en dejar la compañía de Caraballo y pasar a conformar la cabeza de carrera junto a la holandesa Andrea Jokens. Las dos imprimían un fuerte ritmo imposible de seguir por parte de las restantes competidoras. Y Caraballo pasaba a integrarse en el grupo perseguidor junto a las también españolas Alonso y Luján. Pero tampoco aguantaría mucho en este terceto, ya que un problema en su bicicleta le hacía tener que abandonar esta 15ª edición del Campeonato de España de Triatlón Militar. Regresamos a la competición masculina, que afrontaba la segunda y última prueba de este triatlón en modalidad olímpica.
y hasta T2 llegaban igualadísimos Alberto Rodríguez y Álvaro García, después de una impresionante remontada en solitario en el segmento ciclista del ganador de 2017. La tercera plaza momentánea en el Campeonato de España de Triatlón Militar correspondía al ceutí Bilal Ahmed. Pero a los dorsales 1 y 2, a Álvaro García y a Alberto Rodríguez, no tardaría en unírseles uno de los representantes internacionales que aportaron un interesante valor competitivo a esta prueba de águilas. Bastián Closuber se unía al dúo español en la cabeza de carrera y lo hacía con unas fuerzas renovadas que castigaban a un Álvaro García que comenzaba a acusar el enorme esfuerzo realizado en los 40 kilómetros de segmento ciclista. Pero el ganador de 2017 no tiraba la toalla y se mantenía en distancia visual de Closuber y Alberto Rodríguez, que querían eliminar cuanto antes a un poderoso rival. La prueba femenina también llegaba a su último segmento, sin novedades en cabeza, con la holandesa Jochems y la alemana Augustin comandando la prueba. Y en la pelea por el Campeonato de España llegaban juntas a la T2 Manuel Alonso y Libertad Luján, con María del Pilar Arias de la Guardia Civil ocupando la tercera posición. Arrancaban los últimos 10 kilómetros de la prueba femenina y Andrea Jochems no se andaba con contemplaciones. La holandesa era la rival más fuerte en el paseo marítimo de Águilas y no tardaba en descolgar a la que había sido su compañera de viaje, Eva Augustin. La prueba masculina era ya un duelo a dos entre Bastián Closuber y Alberto Rodríguez, representante de la Guardia Real. Un cara a cara que se iba a decidir en los últimos centenares de metros, con el público murciano mostrando todo su apoyo al representante español. Pero no podía ser y la victoria recaía en el alemán Bastián Closuber, con un tiempo final de 2 horas, 2 minutos y 53 segundos. Segunda posición y Campeonato de España de Triatlón Militar para Alberto Rodríguez, con 2 horas, 3 minutos y 10 segundos. La tercera plaza individual era para Timo Saffel. Alberto García se hacía con la segunda posición en el Campeonato de España. Y la tercera posición correspondía a Bilal Ahmed, que repetía su puesto de 2017. Y en la prueba femenina, como veíamos, dominio absoluto de la holandesa Andrea Jochems en el segmento de carrera a pie. Sin rival en los 10 kilómetros finales, cruzaba la línea de meta con un tiempo de 2 horas, 26 minutos y 18 segundos. Segundo puesto para la germana Eva Augustin, a casi 5 minutos de la vencedora. Y en la lucha por el Campeonato de España, la vencedora era Manuel Alonso, del Ejército de Tierra, con 2 horas, 34 minutos y 38 segundos. Segundo puesto para la Guardia Civil, María del Pilar Arias. Y el bronce era para Libertad Luján, integrante de la Guardia Real. Muy dura, muy dura. He sufrido mucho, mucho, mucho. Cada año mucho más nivel y mucho más apretado esto para poder estar en lo más alto posible. Como una lotería. Alberto y yo andamos muy parejos a pie y al final una carrera a uno, una carrera a otro. El año pasado me tocó a mí, este año a él, pues bueno. Sí, sí, el objetivo principal era disfrutar. Eso se ha cumplido de sobra y luego ya he ganado, entonces estoy más que contento. Alberto Rodríguez lideraba el podio del 15º Campeonato de España de Triatlón Militar, escoltado por Álvaro García y Bilal Ahmed. Muy buenas sensaciones, la verdad. Me he encontrado bien, ha hecho un poquillo de calor y nada, la carrera a pie al final se da lo que se puede y todo lo que queda en el cuerpo. He ido mejorando poquito a poco gracias a mi entrenador y poquito a poco a ver si progresamos adecuadamente. La verdad que me ha gustado mucho el circuito, la organización ha estado muy bien, todo ha estado perfectamente organizado. Genial y muy contenta porque me clasifico para ir al mundial, así que genial. Oh, it was a good race, a very good organization. And nice weather, so and the running course was also good doing the promenade. Y Manuel Alonso ocupaba lo más alto del podio femenino, flanqueada por María del Pilar Arias y Libertad Luján. Hemos celebrado el 15º Campeonato Nacional Militar de Triatlón aquí en la ciudad de Águilas, en esta ciudad dedicada al deporte y bueno, pues con el objetivo de poder traer el Mundial Militar de Triatlón en el año 2020
a España y más concretamente a Águilas, y esta ha sido una prueba de toque para ver si somos capaces de ganar esa candidatura. Hemos contado con la participación de un equipo holandés y un equipo alemán, de los ejércitos de esos países, y la acogida por su parte ha sido espectacular. Están encantados con el tiempo, la buena carrera, la grandísima organización, y bueno, pues eso también es muy importante de cara a defender esa candidatura. El Campeonato de España de Triatlón Militar marcaba el comienzo de un espectacular fin de semana en Águilas. Este año me parece que, si los números no nos engañan, vamos a tener 3.245 participantes, sin contar la otra gran prueba importantísima, que es la Copa del Mundo de Paratriatlón. Más de 3.000 deportistas en un fin de semana que juntaba la Copa del Rey, la Copa de la Reina Iberdrola, la Copa del Mundo de Paratriatlón y el Campeonato de España por relevos. Pero el apoyo que tenemos por parte de la alcaldesa y toda la corporación municipal al 100% o al 200%, mejor dicho, ¿no? Y si no fuera por la implicación que tiene la corporación municipal y la alcaldesa al frente, no podríamos hacer este tipo de eventos. Águilas como epicentro del triatlón nacional e internacional. Una semana de deporte en Águilas en el que miles de deportistas están participando del deporte del triatlón y en la que también hemos recibido a miles de personas que están disfrutando de Águilas, de nuestra gastronomía, de nuestras playas y en definitiva de nuestro maravilloso pueblo. Y esta gran fiesta deportiva en Águilas comenzaba el sábado con la disputa de las Copas del Rey y de la Reina Iberdrola de triatlón en modalidad contrarreloj. Un circuito compuesto por 750 metros de segmento de natación en el Mediterráneo, 21 kilómetros de segmento ciclista dividido en tres vueltas y, para terminar, 5.000 metros de carrera a pie. Comenzamos con la prueba élite femenina, una Copa de la Reina Iberdrola que también servía como arranque de la Liga Iberdrola de Triatlón. Una competición que supone un paso más en el incondicional apoyo de Iberdrola al deporte femenino español. Ahí empieza la Liga Iberdrola de Triatlón, así que bueno, además de intentar ganar la Copa, luchar por los relevos mañana, uno de nuestros objetivos también es pues ganar la Liga Iberdrola. Esta Liga Iberdrola de Triatlón tenía sus dos primeras paradas este fin de semana en Águilas, con la disputa de la Copa de la Reina Iberdrola y del Campeonato de España por relevos que se disputaba en la jornada dominical del programa de competiciones. Y ya en acción en la Playa de las Delicias de Águilas, los equipos participantes en la Copa de la Reina Iberdrola de Triatlón en modalidad contrarreloj. Un formato similar al del ciclismo, tal y como pudimos comprobar aquí en Teledeporte hace unas semanas en Soria, con la celebración de los Campeonatos de España de duatlón, con media docena de integrantes por equipo, siendo la cuarta competidora la que marca el tiempo de todo el conjunto. De ahí la importancia de mantener compacta la escuadra durante todo el recorrido, más allá de implantar un ritmo excesivamente elevado para las posibilidades de algunas competidoras. Y como se puede ver en las imágenes, a veces es mejor perder unos segundos esperando a una compañera que perder muchos más en la línea de meta. Como veíamos en los mapas, 750 metros de segmento de natación que iban a marcar las primeras diferencias en esta Copa de la Reina Iberdrola de triatlón. Ritmo vertiginoso en la arena y en la primera transición de Águilas, con equipos lanzándose al agua cada minuto y sin perder ni un segundo a la hora de lanzarse al segmento ciclista. Las favoritas iban llegando a la T1, con las barcelonesas del Fast Triathlon Montjuïc marcando el primer tiempo a tener en cuenta, 11 minutos y 21 segundos. Las madrileñas del Diablillos de Rivas se dejaban casi 20 segundos. Pero el tiempo de las catalanas era mejorado por el campeón de 2017, Triatlón Ferrol. Con Inés Santiago a la cabeza y con alguna componente rezagada en el Mediterráneo, las gallegas completaban el primer segmento de esta Copa de la Reina Iberdrola con un tiempo de 10 minutos y 55 segundos. Pero la alegría ferrolana no duraba mucho. Cidade de Lugo Fluvial desbancaba al campeón por escasos 4 segundos de diferencia, 10 minutos y 51 segundos para la escuadra lucense.
Comenzaban los 21 kilómetros de segmento ciclista que iban a resultar decisivos en esta Copa de la Reina Iberdrola. Diablillos de Rivas recuperaba en la carretera el tiempo cedido en las aguas del Mediterráneo. Pero un problema mecánico en la bicicleta de Ivone Sánchez les hacía perder unos valiosos segundos y no obtener todo el rendimiento deseado en estos 21 kilómetros. Trialón Ferrol, ya solamente con las cuatro componentes necesarias para la línea de meta, trabajaba muy bien en los relevos y, tirado por Melina Alonso, se consolidaba en la segunda posición de esta Copa de la Reina Iberdrola. Porque la primera plaza y el primer título que repasamos en Águilas parecían ya destinados al Cidade de Lugo Fluvial. Las gallegas volaban a más de 38 km por hora en el segmento ciclista y conseguían una espectacular renta de más de 1 minuto y 45 segundos. Una ventaja más que suficiente para afrontar con total garantías los últimos 5.000 metros de carrera a pie. Segunda y última transición de la Copa de la Reina Iberdrola y la pelea por el bronce se mantenía muy apretada, con Diablillos aventajando en apenas 15 segundos a Saltoki Trikideak. Era el momento de darlo todo en el paseo marítimo de Águilas, tirando, si era necesario, de las compañeras de equipo que iban un poco más justas de fuerzas. Chisca Tous llevaba el ritmo en el Diablillos, con Ivone Sánchez y Paula García ayudando en todo lo posible a Mabel Gallardo. Tercer puesto para las madrileñas con 1 hora, 8 minutos y 19 segundos. Con una cómoda ventaja sobre la tercera posición, Trialón Ferrol llegaba al final de su contrarreloj con Morgan Bransu dando muestras de sufrimiento. Segunda plaza para el equipo ganador de 2017 con 1 hora, 6 minutos y 55 segundos. Y la Copa de la Reina Iberdrola de Trialdón y el primer puesto en la Liga Iberdrola correspondían al Cidade de Lugo Fluvial. Enorme victoria de las lucenses, que cruzaban la línea de meta con 1 minuto y 46 segundos de ventaja sobre el Trialdón Ferrol y más de 3 minutos sobre el tercer clasificado, Diablillos de Rivas. Primer podio de la temporada en la Liga Iberdrola, con Diablillos, Ferrol y Cidade. Acabamos de conseguir el título de la Copa de la Reina Iberdrola. La verdad que estamos muy contentas. Sabíamos que teníamos que nadar bien, pero sobre todo hacer un segmento de ciclismo fuerte para poder bajarnos con un poquito de ventaja. Y bueno, al final en la carrera a pie fue muy sufrida, sobre todo por mí. Y conseguimos mantener la distancia con el Ferrol. Y además de la Copa de la Reina Iberdrola, el Cidade de Lugo se llevaba el trofeo Iberdrola al mejor segmento de natación. Y estamos encantadas de ganar este premio de segmento de natación de la Copa de la Reina Iberdrola de triatlón. Bueno, somos unas sirenitas, para decirlo ya. Nos hemos organizado muy bien nadando y yo creo que, bueno, hemos logrado hacer un muy buen segmento de natación todas juntas, por lo que estamos muy orgullosas. Llegaba el momento de descansar y preparar una intensa competición dominical. Porque el domingo llegaba el turno del Campeonato de España por relevos. Una emocionante competición que se iba a desarrollar sobre un circuito de 250 metros de segmento de natación, 8 kilómetros de segmento ciclista y 1.500 metros de carrera a pie. Un recorrido a completar por cada una de las tres relevistas de cada equipo. Somos Cruz Trialón Diablillo de Rivas Mar de Vulpí y hemos venido aquí al Campeonato de España de Relevos de Trialón pues a dar todo lo que podamos, a intentar hacer cada una el mejor relevo que podamos y nada, a ver si hacemos una buena carrera y estamos pues eso, lo más arriba que se pueda y a disfrutar. Bocinazo de salida en el Arenal de Águilas para el Campeonato de España de Triatlón por Relevos, segunda jornada de la recién estrenada Liga Iberdrola de Triatlón. Primeras relevistas en acción, primeros 250 metros de segmento de natación en marcha, y era Melina Alonso, del Triatlón Ferrol, la encargada de liderar la prueba en el regreso a la arena. La del Triatlón Ferrol iba a buscar la aventura en solitario sobre la bicicleta, con un cuarteto perseguidor compuesto por Arena Alicante, Cidade de Lugo Fluvial, Real Canoe y Clavería de Móstoles.
Alicantina y Gallega se iban en solitario y daban caza a Melina Alonso antes de completarse la primera de las dos vueltas. Y en la segunda, con un espectacular trabajo en común, se dedicaban a ir consolidando e incrementando una gran ventaja rumbo a la segunda transición. En esa T2, con el Arena Alicante encabezando el trío de cabeza, la diferencia respecto al resto de competidoras alcanzaba ya el minuto de distancia. Pero la triatleta alicantina quería más y se lanzaba a toda velocidad hacia ese último kilómetro y medio de su relevo. Segunda posición para Melina Alonso. Y tercera para Lucía Vergara. Pero la del triatlón Ferrol no tardaba en intercambiar esas plazas y se hacía con el liderato de la prueba. Melina Alonso entregaba en primera posición a Morgan Branchu, con una interesante renta sobre Lucía Vergara, del Cidade, y Noelia Juan, del Vetera, tercera tras una espectacular remontada. Todo cambiaba en el Mediterráneo. Iria Rodríguez asumía el mando de la prueba para Cidade de Lugo Fluvial, seguida por Morgan Branchu del Triatlón Ferrol. Y las dos escapaban en solitario en sus 8 kilómetros de segmento ciclista. Y por detrás había novedades. Saltoki Triquitea se hacía con la tercera plaza con Irene Loizate, que rodaba junto a Ana Almer del Arena Alicante. Segunda transición del segundo relevo. E Iria Rodríguez, que lideraba la prueba con Morgan Branchu prácticamente en el mismo tiempo. Pero se notaba que la del triatlón Ferrol iba ya muy justa de fuerzas. E Iria Rodríguez no esperaba ni un segundo para marcharse en solitario. Enorme segunda posta del Cidade de Lugo Fluvial, que dejaba muy encarrilado este campeonato de España de triatlón por relevos. En el agua ya para el conjunto lucense una grandísima especialista como Sara Pérez, que no hacía otra cosa que aumentar aún más la ya de por sí importante ventaja de su equipo. Ana Carvajal resistía en el segundo puesto para Triatlón Ferrol y Saltoki Triquideak seguía postulándose con fuerza para subirse al podio ahora con Usoa Ostolaza en acción. La segunda prueba élite femenina del fin de semana en Águilas estaba ya prácticamente decidida, con amplias y estabilizadas diferencias entre las tres primeras. Cerca de 2 minutos de Sara Pérez sobre Ana Carvajal en la pelea por el título. Y algo más de 1 minuto de la del Triatlón Ferrol sobre Saltoki en la lucha por la medalla de plata. Dominio incontestable para Sara Pérez en la última transición de este campeonato de España de triatlón por relevos, con el reloj a su favor. Con Ana Carvajal a más de 2 minutos y Usoa Ostolaza a más de 3, a la barcelonesa campeona de España de triatlón 2017 no le quedaba otra cosa que disfrutar durante los últimos metros de su carrera a pie. Y el bello paseo marítimo era testigo de excepción. En la línea de meta le esperaban sus compañeras para celebrar el doblete de Cidade de Lugo Fluvial en Águilas, absoluto dominador en las dos primeras jornadas de la Liga Iberdrola de triatlón. Triatlón Ferrol repetía posición logrando la segunda medalla del fin de semana, a 2 minutos y 13 segundos del registro marcado por Cidade de Lugo Fluvial. Y otro equipo que tenía mucho que celebrar en Águilas era el Saltoki Triquidea. Las vascas sorprendían en el podio de manera merecidísima y se colgaban en el cuello la medalla de bronce con casi 40 segundos de margen sobre las cuartas clasificadas. Estamos súper encantadas de lo bien que nos ha salido este relevo. Hemos encabezado ya desde el principio la carrera y lo hemos conseguido mantener. Bueno, al final aquí con la bestia que ha sacado 2 pedazos minutazos. ¡Fluvial! De nuevo, Cidade de Lugo Fluvial en lo más alto del podio en Águilas y también segundo premio Iberdrola al mejor parcial en el segmento de natación. Estamos súper felices de ganar este trofeo Iberdrola al mejor segmento de natación. La verdad que el Fluvial tiene un equipazo y todas somos muy buenas nadadoras, como dijo ayer Iria. Somos todas unas sirenitas. Bueno, encantado de este inicio de la Liga de Iberdrola de triatlón. De verdad que no podía haber mejor marco que esté en el que ha empezado esta andadura de la Liga Iberdrola. Y el escenario es magnífico y los deportistas están haciendo que sea un fin de semana muy intenso, muy importante para el desarrollo del triatlón.
que va a continuar este exitoso primer fin de semana y primera puesta a punto de la Liga, va a continuar en breve en Mar de Pulpí con la segunda jornada de esta Liga Iberdrola. En la localidad murciana no podían faltar las futuras promesas del triatlón nacional, los campeonatos en edad escolar con distancias reducidas a un tercio de las pruebas élite. En la primera jornada en modalidad contrarreloj, triunfo del Cidade de Lugo Fluvial en categoría femenina, mientras que el Tripusol se alzó con la victoria en la competición masculina en medio de una gran expectación de amigos y familiares. Y el domingo, todavía con las emociones y el cansancio del sábado en el cuerpo de nuestros jóvenes protagonistas, era el turno de los campeonatos de España por relevos, y con las mismas distancias que las competiciones élite. Y también cambiaron los vencedores. Los chicos del Tritrain for You se subieron a lo más alto del podio de Águilas, mientras que la medalla de oro femenina fue para el Náutico de Narón. Además de las Copas del Rey, de la Reina y Iberdrola, el Campeonato de España por relevos, teníamos la Copa del Mundo de paratriatlón. Poder iniciar la temporada en España, la verdad que es un lujo. Tenemos en nuestro país, gracias que muchas ciudades que son referentes para el triatlón, Águilas es uno de ellos, aquí siempre nos reciben estupendamente. Y bueno, aunque queda un poco lejos de mi tierra, pues siempre es un placer estar aquí. En Águilas, en el arranque de la temporada, como destacaba Susana Rodríguez, se dieron cita lo mejor del panorama internacional con un gran éxito de participación. Es muy importante para que se visualice bien nuestro deporte y además, bueno, para nosotros también, que es un orgullo de representar a nuestro país, estar aquí y bueno, y también nos sirve como muy buena prueba para las pruebas internacionales. Y es que en Águilas se llegó prácticamente al límite de inscripciones, rozando los 70 participantes. En una nueva demostración de la capacidad organizativa y de llamada de nuestro país. Pero también la constatación de las enormes ganas de competir que portan por todo el mundo la familia del paratriatlón, con una amplia y variada representación internacional. Sí, la verdad es que bueno, siempre empezar en casa es un alivio para todos, porque sobre todo por el viaje, ¿no? Que siempre es mucho más cercano y que bueno, que la gente está siempre apoyándonos y se nota, ¿no? Evidentemente, Kini Carrasco, uno de nuestros paratriatletas con mayor reconocimiento a sus espaldas, no podía perderse esta cita de Águilas. Una localidad murciana que se volcó en la organización de esta Copa del Mundo de paratriatlón y que recibió el reconocimiento tanto de la Federación Española de Triatlón como de la ITU, de manos de su presidenta, Marisol Casado. Contentos de volver otra vez a Águilas, uno de los sitios importantes a nivel nacional del triatlón y además siempre apoyando al paratriatlón con otra Copa del Mundo, gracias al trabajo de la federación que nos trae una Copa Internacional aquí a España. Y Águilas también se volcó con todos los paratriatletas, empujando con sus ánimos a que los representantes españoles lograran un espectacular resultado. 9 medallas, 7 de ellas del metal más preciado. Una de ellas era para Alejandro Sánchez, al que escuchábamos hace unos instantes. Y otra se fue directamente al cuello de Jairo Ruiz. Ha sido una carrera magnífica para mí. Venía un poco a hacer una prueba de cómo estaba el nivel de forma de cara al europeo que tenemos próximamente. Y ha salido realmente bien. Me he encontrado muy bien, he tenido la fortuna de ganar la prueba, pero haciendo unos parciales muy buenos en cada segmento y estoy muy, muy contento. El siguiente objetivo, serie mundial en Iseo, a final del mes que viene y nada, preparar el europeo con muchas ganas. Espectacular actuación de nuestros paratriatletas en Águilas, en ese constante camino de superación y preparación de cara a sus próximos grandes retos. Por un lado, las series mundiales, cuya siguiente parada será en Yokohama este próximo sábado y domingo. Y en octubre, el Campeonato de Europa, que se celebrará en Ibiza. Tenemos muchas cosas pendientes, pero bueno, cada vez vamos puliendo alguna cosilla. El objetivo es Tokio, no hay que perderlo de vista, sin prisa pero sin pausa. Y bueno, pues muy feliz de competir aquí otra vez en Águilas y de ver que cada vez más compañeros españoles están alcanzando victorias en estas carreras, que quiere decir que estamos todos trabajando. Porque el trabajo diario, constante, esforzado, exigente con uno mismo,
es el que caracteriza a todos y cada uno de los integrantes de la gran familia del paratriatlón. Un trabajo de constante superación que, en el caso de los representantes españoles, es el que les conduce a cada vez más éxitos, como pudo comprobarse en Águilas. Acompañada por los compañeros, soy muy contenta de verles en el podium, que vamos mejorando todos cada día un poquito más y la verdad que es un lujo, sí. Raquel Mateo fue otra de las representantes españolas que se subió a lo más alto del podio de la Copa del Mundo de Paratriatlón de Águilas. Las 9 medallas obtenidas por nuestros paratriatletas superaban la cosecha conseguida el pasado mes de julio en Altafulla, en la anterior parada en nuestro país de esta gran competición internacional. Y nuestro siguiente protagonista también pudo celebrar el triunfo en el cajón más alto de la localidad murciana. Muy, muy, muy contentos con nuestro resultado, con nuestro rendimiento y, como bien decías, siempre compartir podium con gente de la selección, con españoles, pues es un privilegio. Esto habla mucho y muy bien del trabajo que hacemos todos los paratriatletas, del gran nivel que tiene el triatlón y el paratriatlón español, y a seguir trabajando y dando mucho guerra. Medallas y triunfos que siguen poniendo en valor el gran nivel que demuestran nuestros paratriatletas día a día, semana a semana, una competición internacional tras otra. Otra de nuestras grandes triunfadoras de la jornada fue Eva Moral, con un oro al cuello tras llevarse una disputada victoria ante competidoras llegadas de Francia y Brasil. Necesito mucha ayuda de mi handler, que es Conchi, que estamos ahí a tope para ver este año el Mundial, y si Dios quiere y podemos ir a Tokio, pues aquí la tengo esclavizada. Prácticamente imposible comenzar la temporada de mejor manera que con la espectacular cosecha de medallas recogida en Águilas. Unos triunfos, unas medallas, en definitiva, un reconocimiento y un impulso para que nuestros paratriatletas sigan compitiendo con los valores que siempre han demostrado. Esfuerzo, intensidad, generosidad, exigencia y diversión. Bajo el sol murciano también arrancó su temporada Dani Molina, el único de los vigentes campeones del mundo que estuvo en la línea de salida de Águilas. Y Molina tampoco defraudó. Creo que tenemos paratriatletas buenísimos a nivel internacional, que estamos en podium en todas las categorías, en casi todas las categorías. Creo que hemos dado un salto de calidad muy, muy bueno y, bueno, pues la verdad que la gente está compitiendo muy bien, muy bien. Medalla de oro para Molina, que demostró mantener su espectacular estado de forma. Más de 7 minutos de ventaja sobre sus competidores. Molina cerraba el listado de nuestros paratriatletas que se subieron a lo más alto del podio. 7 medallas de oro, a las que se añadían el bronce logrado por Kini Carrasco y la plata obtenida por José Luis García, haciendo doblete junto a Héctor Catalá en la categoría PTVI. Las medallas y los resultados quedarán en el recuerdo estadístico de la ITU. Pero el cariño, el apoyo, el ánimo de los aficionados que se concentraron en Águilas se quedarán para siempre en el recuerdo de los participantes. Un nutrido grupo de paratriatletas que se dejó hasta el último gramo de fuerza de su cuerpo en Águilas. En una nueva demostración de que su capacidad de superación es un ejemplo a seguir por cualquier deportista, de cualquier modalidad. Y además de este reconocimiento, pocas recompensas mejores hay para estos deportistas que alcanzar la línea de meta, completando la carrera y demostrando que llegar al límite de lo que puede dar cada uno tiene su recompensa. Su alegría, su cansancio, su euforia, su rabia. Todos son sentimientos que emocionan a cualquier persona que les espera en la línea de meta. Y son la mejor manera de ir poniendo punto y final a una espectacular Copa del Mundo de paratriatlón. Y tras el Campeonato de España de Triatlón Militar, las 2 primeras jornadas de la Liga Iberdrola de Triatlón y la Copa del Mundo de Paratriatlón, llega el momento de repasar lo acontecido en las 2 pruebas élite masculinas de Águilas. Y empezamos con la Copa del Rey, donde Fast Triatlón Montjuïc defendía el título.
Bueno, pues una vez más aquí la Copa del Rey e intentar revalidar el título es nuestro objetivo. Hemos preparado la carrera muy bien, tenemos la gran suerte de tener un equipo muy compacto, conscientes de que tenemos a rivales de gran nivel, así que habrá que pelear hasta el último metro para volver a revalidar el título. Mismo formato de competición que la Copa de la Reina Iberdrola, hasta 6 participantes por equipo, marcando el cuarto el tiempo de todo el conjunto. Muchísima igualdad en los primeros 750 metros de natación, con hasta 5 equipos bajando de los 10 minutos en las aguas del Mediterráneo. El vigente campeón Fast Triathlon Montjuïc, con el campeón de España Cesc Godoy, arrancaba con muchísima fuerza en el Arenal murciano, conocedor ya de los tiempos de todos sus rivales. La primera transición suponía la primera parada para conocer a los equipos que iban a estar en la pelea por las medallas. Y en esa T1, Universidad de Alicante se dejaba casi medio minuto respecto al resto de candidatos a estar en el podio de esta Copa del Rey de Águilas. Ciudad de Lugo Fluvial sí que mostraba su fuerza, marcando el mejor registro del día hasta la llegada del campeón. Fast Triathlon Montjuïc pulverizaba el registro del conjunto lucense, mejorándolo en más de 20 segundos. 9.16 para el conjunto barcelonés. Quedaba un golpe sobre la mesa en las aguas del Mediterráneo. Con el actual campeón en cabeza de la prueba arrancaban los 21 kilómetros de segmento ciclista, un terreno propicio para establecer distancias y para ir recuperando puestos. Ferrer Hotels, con Uxío Abuini en su quinteto, marcaba el mejor tiempo en la segunda transición, al haber sido de los primeros equipos en arrancar la competición. Pero rápidamente Universidad de Alicante, con Jesús Gomar y Roberto Sánchez Mantecón en su roster, les daba la réplica, marcando un espectacular tiempo de 31 minutos y 37 segundos en el segmento ciclista. Una marca que les aupaba a la tercera posición. Por encima de los levantinos, solamente 2 equipos. Ciudad de Lugo Fluvial, con su equipo inicial al completo, alcanzaba la segunda transición con una ventaja de 28 segundos respecto a la Universidad de Alicante. Y los lucenses querían más, con un Antonio Benito urgiendo a sus compañeros a arrancar a correr cuanto antes. Y en cabeza de la prueba siempre estaba Fast Triathlon Montjuïc. El vigente campeón no dejaba ni el más mínimo resquicio a sus rivales. Y volvía a ser el equipo más rápido en el segundo segmento, 31 minutos y 25 segundos para los barceloneses. Y 39 segundos de margen con Cesc Godoy, que quería más. Últimos 5 kilómetros de carrera a pie, y en la Copa del Rey se repetían las mismas imágenes del último segmento femenino, con compañeros de equipo ofreciendo su ayuda a aquellos a los que las fuerzas estaban a punto de abandonar. La pelea por el podio estaba apasionante, y Arcade Inforjau Santiago y Diablillos de Rivas apretaban. Pero Universidad de Alicante ya había marcado un tiempo que era muy difícil de mejorar, 57 minutos y 9 segundos que le iban a dar la medalla de bronce. Ya solamente quedaban 2 equipos por llegar a la línea de meta, y entre ellos se iban a jugar el título. Andrés Zendán tiraba al máximo del Ciudad de Lugo Fluvial, buscando una remontada que parecía casi imposible en la T2. Pero los lucenses no arrojaban la toalla y marcaban 56 minutos y 46 segundos en línea de meta, asegurándose como mínimo la segunda posición. Ahora les tocaba esperar a que llegara el que era líder de la prueba tras los 2 primeros segmentos, un Fast Triathlon Montjuïc que abría la puerta a la esperanza de los lucenses por los problemas que atravesaba Aleix Domènech. Pero Jordi García y Cesc Godoy tiraban de su compañero y le hacían superar sus malos momentos para entrar eufóricos en la alfombra azul, sabedores de que el título ya no se les escapaba. 56 minutos y 24 segundos para los barceloneses, que revalidaban el título conseguido en 2017. La noche de Águilas traía una espectacular entrega de medallas, con Universidad de Alicante en el bronce, Ciudad de Lugo en la plata y Fast Triathlon Montjuïc en lo más alto. Estamos muy emocionados, hemos estado todo el año trabajando juntos. Creemos que la clave ha sido esa, trabajar juntos, estar unidos. Ha sido muy duro porque Fluvial venía apretando los dientes hasta el final. Ha sido, la verdad, que también muy bonito entre todos. Y un año más, la Copa en casa. Y el año que viene volveremos, ¿no? ¡Sí! ¡Venga! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oh, oh, 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 oh!
Y de la alegría de los campeones nos vamos directamente a los relevos. Bueno, somos el Ciudad de Lugo Fluvial y después de hacer ayer otra vez segundos en la Copa del Rey, intentaremos quitarnos la espinita en el relevo, que también llevamos unos cuantos años quedando segundos. Y nada, a darlo todo y que sea lo que Dios quiera. Bocinazo de salida al Campeonato de España de Triatlón por Relevos. La prueba que ponía punto y final a un intenso fin de semana de competiciones en Águilas. Y Víctor Benajes era el encargado de liderar la prueba tras el segmento de natación en el primer relevo. Espectaculares 3 minutos y 6 segundos para el triatleta del Huracán. La aventura en solitario de Benajes no se prolongaba en el tiempo, ya que era rápidamente absorbido en el segmento ciclista. 8 kilómetros en los que se conformaba un grupo de 7 equipos, con representantes de los principales candidatos a estar en la pelea por las medallas: Fast Triatlón, Cidade de Lugo, Ferrer Hotels y Prat Triatlón. Un grupo que llegaba a la segunda transición con unos 10 segundos de renta. Uxío Abuín asumía el mando de las operaciones en los 750 metros de carrera a pie e iba descolgando uno a uno a sus rivales para entregar el relevo en primera posición a Rugger Serrano, siguiente triatleta del Ferrer Hotels. 3 segundos de ventaja sobre Prat Triatlón y 5 sobre Fast Triatlón y Cidade de Lugo. Pero en el agua las ventajas se comprimían al máximo. Rugger Serrano aguantaba la primera plaza, pero Jordi García se hacía con la segunda posición. Junto a ellos, Romaric Forqués y Michel Sarchila del Prat Triatlón. Los 4 se mantenían como grupo destacado en cabeza de carrera y establecían una ventaja que empezaba a ser peligrosa para el resto de rivales. Los triatletas del Cidade de Lugo, Fast Triatlón, Prat Triatlón y Ferrer Hotels alcanzaban la segunda transición del segundo relevo con medio minuto de ventaja. Esta vez era Jordi García del Fast Triatlón el que no perdía ni un segundo en el arranque de la carrera a pie. El triatleta del equipo barcelonés salía como una auténtica bala de la T2 y se quedaba en solitario en cabeza de carrera, con Romaric Forqués controlándole desde la distancia. Jordi García lo daba todo en los últimos metros para entregar el testigo a Cesc Godoy, último relevista del Fast Triatlón Montjuïc. Por parte del Ciudad de Lugo Fluvial era Antonio Benito el encargado de afrontar el último tramo. El Campeonato de España de Triatlón por Relevos estaba llegando a su fin y las diferencias no se movían en el último paso por el Mediterráneo. Cesc Godoy mantenía esos 5 segundos de ventaja e incluso los aumentaba ligeramente en la primera transición. La persecución seguía en el segmento ciclista y Antonio Benito persistía en su esfuerzo y obtenía recompensa, atrapando a Cesc Godoy en la cabeza. Y mucha emoción en la pelea por el bronce con Ferrer Hotels, Arcade Inforhouse y Prat Triatlón. Antonio Benito y Cesc Godoy se preparaban ya para la gran batalla final, intentando limar el mayor número de segundos posibles. Y en esa lucha, el triatleta del Cidade de Lugo Fluvial obtenía una importantísima y decisiva ventaja todavía en la T2. Una renta que daba alas a un lanzadísimo Antonio Benito y que le ponía el título muy cuesta arriba a Cesc Godoy. Antonio Benito, que se había quedado a las puertas del título en el Campeonato de España de Duatlón de Avilés, controlaba en todo momento su ventaja, pero por los ánimos y por las indicaciones del público ya se sabía ganador. Y lo comenzaba a disfrutar a su entrada en la alfombra verde, haciendo partícipes a sus compañeros de equipo del éxito obtenido. Campeonato de España Triatlón por Relevos para el Cidade de Lugo Fluvial con un tiempo final de 1 hora, 8 minutos y 23 segundos. Cesc Godoy conseguía la medalla de plata para el Fast Triatlón Montjuïc, reconociendo deportivamente la victoria del Cidade. Y Miguel Ángel Fidalgo mostraba su fortaleza en el segmento de carrera a pie para otorgar al Ferrer Hotels la medalla de bronce y completar el último podio de Águilas. Unos puestos de honor que encabezaba Cidade de Lugo Fluvial, con un triunfo dedicado a uno de los grandes referentes del club gallego, Pablo Dapena. Sí, la verdad que ha sido una carrera muy sufrida de principio a fin. En todo momento mucha tensión entre Fas y Fluvial. Y nada, al fin conseguimos romper la maldición de ser segundos. Y nada, a disfrutarlo y un gran equipo.
Y esto va por ti, Pablo, te lo dedicamos. Hemos roto la maldición, Pablo. Y desde Águilas nos despedimos hasta la semana que viene.